Me he perdido algo. No, no, lo puso a llamar y arregló tu... Ya, ya está. Eso, cuando usted quiera, cuando usted quiera mover las boquillas de retorno, un desarmador, sin tener que desenroscarlo, sí. y ve que no se está girando, y ve cuando está girando, ve lo está apretando y se voltea. Sí. No, eso no es necesario. Eso es un desarmador. Sí. Agarra usted y lo puede palanquear. Sí, pero la segunda no me dejaba. Lo probé. Probé a soltarlo, probé sin soltarlo. Ahora ¿lo has movido tú ahora? Sí, con el desarmador. Pues, ¿ah, sí? Sí. Ah, vale. Es que se quedó, no sé, no conseguí abrirlo. No conseguí moverlo. Ah, ok. No, mejor igual. No sé si se quedó pegado o qué pasó. No. Bueno, pues ya está. Ahí te voy a apagar el llenado y le voy a mostrar. Sí. Pégale bien esa etiqueta. Ah, lo estás llenando ahora, ¿no? Estoy subiendo un poco el nivel para que funcione mejor. Hola, sí. Buen día, Tania. No. Hola, Luis. Tania, buenos días. ¿Eso tiene que estar en qué? Mande. El filtro lo moviste. Sí. Estaba cerrado, ¿no? Sí. Ahora has vuelto a conectar el filtro. El filtro, sí, exacto. Bueno, para empezar, como le volví a platicar hace rato, bueno, el accesorio que está en el fondo de la alberca se llama tren de fondo. Lo que está acá en la superficie, que es lo que está en el nivel de piso, el nadador, se llama desnatador. Desnatador. Desnatador, exactamente. Y esos son retornos. Sí. Son boquillas de retorno. Uh-huh. Sí. Y como puedes ver, acá lo tengo identificado cada línea. Acá dice tren de fondo. Sí. Que como le había dicho, lo que está al fondo de la alberca. Esto es desnatador, que es lo que está acá en la superficie, que es el nivel del andador. Uh-huh. Y retorno, acá lo dice, sí. Es la tubería que es lo que retorna el agua. Ajá. Sí, exactamente. Pues aquí pues ya es drenaje, para que en dado caso que usted quiera desaguar la alberca, únicamente usted agarra. Eso sí, cada vez que usted vaya a mover esta multiválvula, sí. Cada vez que le va a dar un movimiento, tiene que apagar la bomba. Hay que tenerla apagada. Hay que apagarla. O sea, si no se puede mover. Sí, exactamente. Agarra la gira. Y la pones desaguado únicamente abriendo el tren de fondo. Abriendo el tren. Y el desnatador de cerrado para, por si usted lo quiere, desaguar por medio del filtro. ¿Y ahora estaría desaguando? Ahorita estaría desaguando por el filtro. Lo has puesto en la parte de arriba, desagüe. Sí. Exactamente. Okay, sí, desagüe. Exactamente. Vale. Sí. Ahorita lo tenía yo en recirculación para que no le entre suciedad lo que es al filtro, lo que es la arena sílica. Ajá. Como en este caso, como es nueva su arena, lo voy a poner en backwash. Backwash, ¿qué es backwash? Backwash es darle mantenimiento a usted a su filtro. Sí. Tiene dos pasos para usted darle mantenimiento a su filtro. Que uno es el backwash primero y el otro es el rinse, que es el enjuague. Sí. Que sirven, ¿para qué sirve esto? Para que usted, si usted no le da ese mantenimiento a su filtro, va a llegar un momento que con todo lo que el químico, toda la suciedad, toda la cosa, todo lo que se queda allá, su arena sílica se va a estar compactando. Uh-huh. Y una vez que se compacte su arena sílica, prácticamente no está haciendo el proceso de sistema de filtrado. Uh-huh. Sí, por eso este proceso tiene que hacer una vez a la semana. Una vez a la semana. Sí, exactamente. Aquí adelantito hay un visor. Hay un visor. Sí, acá adelante. Ajá. Uno transparente. Sí. Que sirve para ver que usted le va a mostrar el agua cuando salga sucia, sucia. Uh-huh. Y cuando quede transparente es porque su agua ya su filtro ya está limpio. Ajá. Sí. Lo puede acechar si usted gusta. De verlo. Sí, está mal para verlo, ¿no? Ah, sí, es la. Vale. Sí. Pero realmente eso es solo para usted, para estar seguro que está limpio su filtro. Pero realmente lo que es el backwash para darle mantenimiento a su filtro es cosa de 30, 35 segundos. Segundos. Sí. No es mucho tiempo. Ajá. Exactamente. Y esto hay que hacerlo una vez a la semana. Una vez a la semana, exactamente. Primero se pone backwash.
se apaga con eso apagado, ¿no? Exactamente. Y en backwash. Como en nuevo, la harina sílica sale poco sucia. Sí. Agarra, la apaga. La apaga. Lo pones en back, lo apagamos. Está en backwash. Lo ponemos en backwash. Está sí. En backwash. Sí. Y esto. Agarra, lo gira en rinse. Es un segundo paso. Ajá. Sí. El segundo paso. Segundo paso, exactamente. Y con este abierto. Y solo con el tren abierto y el desnatador cerrado. Ok. Sí, exactamente. Y lo que es el rinse es cosa de 15 segundos a 20 segundos. Lo que dura el backwash es la mitad de lo que va a durar el rinse. Sí. Es como lavar ropa, ¿no? Sí. Ponerle fab y luego enjuagarla. Sí, exactamente. Vale. Es el proceso, exactamente. La mitad es el enjuagado, es la tiempo, mitad. Exactamente. Sí. Agarra, ya pasó los 15 segundos. Sí. Ya está. Ya prácticamente lo que es la arena sílica, su filtro. Sí. Ya está limpio. Usted ya le dio el mantenimiento. Sí. Sí, exacto. Ya agarra, usted lo regresa en filtración. Filtración. Sí, donde siempre tiene que estar, en filtración. Ajá, exacto. Sí, normalmente está en filtración. En filtración, exactamente. En filtración se detiene todo el tiempo. Estos movimientos que se le va a hacer que le estamos haciendo a las válvulas, es una vez a la semana, que es el backwash, sí. Y lo que es el rinse, únicamente. Ajá. Sí, exactamente. Y es importante soltar antes de mover la palanca aquella, hay que desenchufarla. Ajá, exactamente. Primero es para moverla de la multiválvula. Sí, con la máquina encendida no se puede mover. No se puede exactamente. Ahí, mover esa palanca. Lo que pasa es que dentro de la multiválvula tiene un empaque que se llama la araña. En dado caso, como la bomba está succionando agua y está metiendo presión, al momento de girar, está cerrando todos los pasos. Uh-huh. Y como no tiene dónde que vaya el agua, puede que su multiválvula sí. Que se reviente o por que eso hay que desenchufarlo. Exactamente. Sí. Ya pues lo deja en filtración. Filtración. Donde tiene que estar todo el tiempo. Ajá. Así prácticamente y lo filtración, que está, así está bien, está dos, abierta. Sí, las dos tienen que estar abiertas. Cuando usted vaya a filtrar su alberca, sí. Para que haga el proceso que sea adecuado como se debe hacer, tiene que estar abierto el dren de fondo y el desnatador. Los dos. ¿Para qué? Porque como dice su nombre, lo dice el dren, jala todo lo que está al fondo de la alberca y lo que está en la superficie lo jala el desnatador. Ok. Sí. Ok, entonces abrimos esa para la posición normal. Sí, exactamente. Y ahorita lo que está haciendo ahorita está filtrando. Sí. Donde los retornos se empujan hacia el desnatador y el desnatador succionando. Sí. Y lo que está en el fondo, pues el dren de fondo. Y dejándolo así un buen rato, se supone que deberíamos limpiar. Hay cosas de dos horas que lo deje diarias. Dos o tres horas, diariamente hay que dos o tres horas. Diarias, sí, es recomendable. O sea, para eso está el filtro para que diario. Para mantener el agua exactamente, limpia y clara. Exactamente. Claro que pues no todo el sistema de filtrado lo va a hacer, necesita de sus químicos. Claro, le faltan los químicos. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, esa es una. La otra. Agárralo. Decir, la va a llenar, un decirlo. La va a llenar, apaga usted sus bombas y digamos, en dado caso, este caso lo va a llenar. Sí. Cuando usted la vaya a llenar, sí. Lo pone encerrado. Ah, vale. Encerrado. Siempre para llenar de agua la piscina hay que ponerlo encerrado. Encerrado, exactamente. Y antes de encender su llenado, primero tiene que abrir la válvula. Okay. Acuérdese, antes de prender algo que va a mandar presión, sí. Tiene que ver que donde va a mandar la presión esté abierto. Esté abierto el paso, ¿para qué? Para que no haya un accidente que explote su tubería, sí. O su tubería de su bomba sumergible y que su bomba ya se vaya al pozo. Sí. Sí, exacto. Ok. Ahí está, primo, abre. Abrimos. Sí, exactamente. Y llena. Vale. Esto es el llenado. Sí. Viene el agua. Sí. Y va a pasar por el retorno. Ajá. Sí. Y esto no hay que cerrarlo, ¿no? Se puede llenar con esto abierto. ¿Verdad? Esto está abierto y esto se deja así. Sí, exactamente. Esto no pasa nada porque sí. Ya lo puse encerrado. Ah, vale, ya cerraste sí. Ahí. Sí. Vale, y ahora estamos llenando. Sí, exactamente. Ajá. Sí, que tiene que estar a dos dedos. Le falta un poquito de agua todavía. Sí, exacto. Tienes que tener el proceso de filtración y eso baja el proceso. La está llenando. Sí. Así, cada vez que usted va a llenar su alberca,
lo pone encerrado. Sí. ¿Por qué les digo que lo pone encerrado? Porque, por ejemplo, si usted lo tiene dejado en filtración, no pasa nada, o sea, no hay peligro que se estalle su tubería, ¿no? Pero prácticamente va a pasar por el medio del filtro y del filtro va a regresar por medio de lo, de lo que sí. Es. Se va a llenar prácticamente por medio del desnatador y el drain de fondo. Y no hace falta hacer eso. Y no, no más que nada, eso es lo que pasa, que toda la suciedad que tiene va a ser lo reversa. Toda vez que filtre, toda la suciedad lo va a regresar a la alberca. Sí. Sí, exactamente. Por eso le dice que le ponga encerrado. ¿Para qué? Para que únicamente, como está que está encerrado, sí. Acá no hay ni un paso de agua para nada. Sí, sí, sí. Viene el agua, sí. Solo rebota acá. Ajá. Y como aquí tiene el paso abierto, sí. Pues únicamente se va ahí, pero que eso no. Y así todo. No ensucia los filtros. Exacto. Ni nada. No, vale. No, no regresa a la suciedad hacia la alberca. Eso es, vale. Exactamente. Por eso le dice que se ponga encerrado. Uh-huh. Exacto. Si ya, digamos, ya lo llegó a la altura, un decirlo. Sí. Agarra, apaga usted su bomba sumergible. Sí, una vez que ha llenado ya el agua. Exactamente. Y usted lo pone en filtración otra vez. Filtración. Sí. Que es la posición normal, es filtración. Siempre filtración. Y acuérdese sí. Que cuando vaya a hacer este proceso de llenar la alberca, antes de encender su bomba, sí. igual lo mismo, vea que no esté encerrado. Ajá. Porque si está encerrado va a ser lo mismo. Sí. La bomba va a jalar, va a meter presión sí. Y usted... Sí. Puede que estalle el cuerpo de la bomba. Ajá. Su tubería. Sí. Okay. Sí, exactamente. O la multipalo. Sí, exactamente. Hay y están ustedes cerca, usted mismo se puede lastimar. Un accidente. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Hay que tener cuidado. Exactamente, sí. Vale. Cuando lo ponga, cada vez, más eso tengan pendiente, cada vez que lo ponga a filtrar. Sí. Ya, pues, que lo pongan, que vea que no esté encerrado, perdón. Ok. Sí, exactamente. Bueno, en este caso, como ya pusimos a llenar, ya lo regresamos en filtración. Sí. Hacemos este proceso. Cerramos. Cerramos el llenado. Para que no pase lo que pasó la vez pasada, sí. Lo que está platicando. Sí, sí. Sí. ¿Y para qué? Porque lo que pasa es que mientras hay un tubo más hondo y única, y cuando una vez, aunque vea que digamos, es que lo que pasa es que mi tubería está alto. No, como tiene un tubo más a lo hondo, prácticamente va a tener la fuerza de jalar el agua. Uh-huh. Y como en este caso llegó bajo el desnatador, y en este caso, parece nada, pero sí jala un poco de aire. Prácticamente, con una vez jalamos aire, ya, ahí se pausa. Ok. Ya deja de, pero sí va a estar drenando por la bomba de sumergible. Uh-huh. Sí, bien. Exactamente. Ya vale. Termina de llenarla, lo sí. Pone en filtración. Sí. Si llega su válvula de llenado. Sí. Ya usted lo puede poner en filtración. Sí. Y ahora está filtrando. Sí. Si viéramos que aquí falta agua, es que se ha llenado un poco de aire. Y hay que hacer el proceso ese de echar un poquito de agua ahí, ¿no? Como hemos visto antes. Cuando de plano vean que no jale, como en este caso, sí. Como lo vio ese gato. Cuando sí. Vio que no jaló, sí. No jaló a la primera, es porque se le fue su ceba. Falta, tiene aire. Sí, la tiene que cebar. Sí. Sí, si haga una válvula. Sí. Y tiene abierto uno. En este caso, les sugiero que sea amor el drain de fondo. Sí, cerraríamos aquí. El desnatador. El desnatador, cerraríamos el desnatador. Ajá, y abre un vale. Cierra el desnatador, sí. Abre el drain de fondo y le viene sí. Tirado agua. Vale, sí, lo hemos hecho antes. Cuando esté sí. burbujeando, sí. Y cuando esté de burbujear es que ya se llenó. Sí. Ya la cierran y la termina de llenar la trampa de pelo. Uh-huh. La cierran, okay. Después de cerrarla, ya. Sí. La pone a. Ya vio. Enchufar no está abriendo al mismo tiempo. Sí. Y exacto. Sí, sí. Y ahora está cerrado el desnatador. No, hay que falta filtración. Está infiltrando. Está filtrando, hay, sí. Hay que dejarlo abierto. Las dos. Hay sí, que dejar abierto, sí. Las sí. Dos, exactamente. Okay. Bueno, vale. Esa es otra. Sí, sí. Llegamos, la apagamos. Como lo había platicado hace rato, por lo de la trampa de pelo. Sí. Sí. Bueno, sí. Para que eso no pase, que usted se le vaya su ceba de su bomba, para que no tenga que volver a cebarla, sí. Usted cierra sus válvulas. Sí. Cierra sus válvulas. Lo ponen cerrado. Cerrado arriba. Sí, exactamente. Y abrimos ahí. Un ligero golpecito. Sí. Ahí está. Eso es. Su agua se mantuvo allá. Ajá. No sí. Se le fue su ceba. Mm. Sí. Vale. Eso es para darle mantenimiento a para su limpiar, para, ah, mira, para limpiar ahí su trampa de pelo. Toda esa porquería que sí, ah, eso sí. ¿Dónde lo puedo sí. Tirar? Ponlo ahí en ese cubo, luego lo. Ah, okay. Son piedritas sí. También es. Eso no es necesario que sea una vez a la semana. Usted se da cuenta de cómo está transparente la tapa. Sí. Usted mismo puede ver de allá. Se ve si hay mucha suciedad. Exactamente, sí. Vale. Y esto, si se da cuenta, tiene una posición. Sí. Esta es la posición de succionado. Sí. Aquí entra el agua. Sí, sí. Así va. Sí, sí, sí. Vale. Sí.
otra. Así se da cuenta, esto es un empaque. Sí. Esto es un empaque. Este empaque es muy importante que lo tenga. Uh-huh. Sí, porque sin este empaque, prácticamente cuando usted agarre, si no tiene ese empaque, sí, y lo encienda, aunque le estás cebando y cebando y cebando y cebando, la bomba nunca va a jalar. Ah. Porque está jalando aire. Ah, vale. Sí, exactamente. El empaque es la goma esa, ¿no? Es la goma, sí, exactamente. Vale. Siempre tiene que estar pendiente que lo tenga, sí, que esté, sí, bien posicionado. Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Ya agarró? Sí. Sí. Agarra, lo regresa en filtración. Filtración, sí. Filtración. Y puede abrir con confianza sus válvulas. Ahora abrimos ahí. Y ahí te va a ver que cuando lo encienda, bájala. Sí. No se le puede su ceba. Eso es para que no se le vaya su ceba de su, sí, agua. Okay. De su tubería. Ok. Exactamente. Sí. Vale. Sí. Y esto hay que hacerlo una vez a la semana. O sea, el filtrado una vez al día, 2 o 3 horas. Exactamente. Eso es diario. Diario. 3 horas a 2 horas. Sí. Lo que es el mantenimiento, el mantenimiento filtro, lo que es el backwash y el rinse o el enjuague. Una vez a la semana. Una vez de la semana. Mm. Exactamente. Una vez de la semana. Y es cosa de lo que el backwash, como le voy a platicar a ese gato, es cosa de 30 segundos. Sí. El backwash. Sí. Lo que es el rinse, cosa, ah, la mitad del backwash, que son 15 segundos. 15. Serían 15 segundos. Sí, ¿y dónde, vale, se podría pasar usted? En, okay, el visor. Ok. Si, si se da cuenta, cuando vaya a empezar a hacer el backwash, ve el visor al mismo tiempo para prenderlo y ve que va a salir turbio el agua. Sí. Pero que, o sea, sucia, cuando ve que está transparente, es que ya está limpio su filtro, su, okay, arena. Ok. Agarra, la apaga, lo gira, lo regresa en rinse, uh-huh, y es el segundo paso. Cosa de 15 segundos, lo mismo. Ok. Cuenta usted 15 segundos, la apaga, sí, ya está. Usted prácticamente ya le dio un mantenimiento de lo que es su filtro, su, ajá, a su arena sílica. Eso es para mantener la arena limpia. Limpia. Y que no se compacte. Eso. Exactamente. Y si por lo que fuera estoy un mes fuera y no se hace ese mantenimiento, ¿se podría cambiar la arena y poner arena nueva? Bueno, en un mes no creo que le pase algo. Bueno, sí, o en más tiempo. Pero en más tiempo. La arena se puede poner nueva, ¿no? Sí, se puede poner nueva. Sí. Sí, pero en, sí, este caso, si usted no quiere esto, hay unos timers. Se ven unos timers, ¿entienda? Sí, sí. Y ese timer sirve para que usted no venga que venir a prender y apagar. Ah. Ese timer prácticamente usted lo ah, instala. Vale. Sí, para que se programa y diario limpiando, se enciende. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Ok. Sí. Bueno, pues por lo de la explicación, pues sería todo eso. Es todo. Sí, exactamente. ¿Los químicos? Sí, ah, lo va a tirar el químico. Ah, pues, sí, sí, lo de los químicos. Claro, sí, que si no se nos va a estropear el agua. Sí, exactamente. Sí. Pues eso yo le sugería que lo vean el chavo, lo que pasa es que llevan químicos que están haciendo otra instalación. Sí, exactamente. El chavo únicamente me dijo, tírale medio bote, y este, y me dice el ingeniero que cada tres, o sea, le va a durar 3 semanas, ¿no? El producto que va para 3 semanas, pues, es que ponemos la mitad del bote, si ponemos el chip, y en 10 días, semana y media. Ah, okay. Vas a comprar, bueno, si no quieres alargar, sí, a... ¿Sabe cómo puede usted estar claro de que...